Vemos ahora el partido que iban a disputar Águilas frente a Saturno en casa 2, correspondiente a la primera B del torneo de Turenita. Saludo de capitanas. Y vemos la acción donde buscaba Brenda Bianchi abrir el marcador. El remate terminaba en manos de la arquera. También tenía lo suyo el conjunto de Águilas, que iba en busca de la apertura. El partido estaba 0-0. Llegaban los remates de afuera. Bien, Daniela Aranda, que se quedaba con la pelota. Otra más ahora para Águilas. Palo y palo, pero partido cerrado. El resultado por ahora 0-0. Buscaba a las chicas de Saturno en casa. No podía abrir el marcador porque Daniela Aranda decía presente. Salía otra vez jugando Águilas. La perdían ahora del fondo. Y bien, otra vez Daniela. Águilas que va ahora al ataque. Va al remate. Avisaba Sofi. Avisaba, perdón. Era Lourdes Fusiños la que buscaba. Y el primer tiempo que se iba con el empate en cero. Nos metemos en la segunda parte. Va a llegar el remate de Mercedes Ayala. Se iba desviado. Partido que seguía igualado. Parecía que el 0-0 era el resultado final. Otra más para Saturno en casa. Intentaba ahora Sofi Rojo, que no podía. El partido seguía igualado y llegaba finalmente el gol de la número 5 de Sofía Rojo para darle la victoria parcial a Saturno en casa 2, que iba a ser final, sí, cerradísimo partido sobre el cierre. Saturno en casa, que intentaba liquidar el partido, quería cerrarlo con un poco más de aire. Águilas, que iba a buscar el empate, obviamente. Va a venir el remate. Uy, casi, bombazo terrible de Florencia Pereira. Otra más para Águilas, que sobre el cierre se come este gol tremendo desde los pies de Lourdes Fusiños. No va a haber tiempo para más. Gran victoria de Saturno en casa, trabajada. Fue 1-0 sobre Águilas. Bueno, un partido muy trabado, costó, sí, pero lo ganaron. ¿Cómo lo viste? Bien, muy bien. Costó hasta que arrancamos. Veníamos de un empate que nos había dejado bastante enojadas. Y así que este tenía que ser. El primer tiempo le costó, el segundo es como que empezaron a jugar mejor. Sí, es una cuestión de confianza, nos cuesta bastante, pero una vez que arrancamos ya nos vamos soltando y cuando jugamos bien. ¿Les costó igual un poco llegar al arco, sí, convertir en el gol? ¿Crees que es un poco a mejorar eso? Sí, seguro. Es una cuestión de confianza, creo yo. Una vez que nos la empezamos a creer, ya empezamos a patear.